SID 6.7. Nos vemos tan diferentes. Tal vez son los uniformes. Personal de seguridad del área D, favor de reportarse de inmediato con el señor Johnson a Intendencia. Disculpe. Mientras la policía reúne la información sobre este asunto, solo nos queda preguntarnos qué clase de maniático podría cometer estos crímenes inimaginables. Tres adjetivos son los que mejor describen a este asesino: sádico, inteligente y peligroso. Disculpe. ¿Tienes idea de a dónde ir? Sí. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué estamos buscando? Buenas tardes. Sus ojos. Bienvenidos. ¿Cómo son? Como los míos. Haré una pequeña demostración con tu compañero. Prefiero hacer mi solo contigo. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Sabes, pude haberte matado, pero ¿qué importa? Me gusta jugar. ¿Dónde está Donovan? No te preocupes por tu amigo. Está descansando. Vamos. ¡Anda, inepto! ¡Basura humana! ¿Qué vas a hacer? Se acabó el juego. Te atrapé, tonto. Esta es una versión nueva. Se llama Primero sufres, luego mueres. Eso no es cierto. Tienes toda la razón. Y aún no había terminado. Alerta. Los participantes de la simulación exceden los límites recomendables de inflamación neural. Alerta, simulación neural sobrecargada. Sensor neural ascendiendo. ¡Báquelos esos malditos aparatos! ¡No se acerquen! ¡Báquelos! ¡Llamen a los paramédicos! ¡Pronto! ¡Tenemos todo bajo control! ¡Bájenlos! Con cuidado, sosténganlo. Sí, así. ¡Sosténganlo! Uno, dos... ¡Sáquenlo de ahí! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Sosténganlo con fuerza! Está entrando un shock. ¿Qué es lo que le pasa? Las calibraciones de sensibilidad debieron desajustarse. Favor de verificar que los programas no estén encendidos. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Rápido! Lo estamos perdiendo. ¡Ahora! ¿Algún resultado? Ya murió. Adelante, John. Son las 3:27. Programas completamente apagados. Aquí no hay el equipo suficiente. Se nos fue. Lo perdimos. Esto no debe suceder, ¿entienden? De ninguna forma. No entiendo cómo sucedió esto. ¿Qué les pasó a los seguros de emergencia? Debieron estar conectados. Por supuesto que estaban conectados. Sospecho que alguien ha estado jugando con mi computadora. Supuestamente la realidad virtual era un lugar seguro para entrenar a mi personal jurídico. Por eso usamos convictos, para conocer perfectamente el sistema. Quiero que lo apaguen de inmediato. No comprendo. Decían que esto no podía ocurrir. Confías demasiado, Billy. Sí. Me gustó verte otra vez de uniforme, aunque fuera en realidad virtual. Hizo trampa. ¿Quién? SID 6.7. Su menú de armas no le permitía electrocutarme. ¿De qué estás hablando? De los métodos para matar. Rifle automático, revólver, objetos punzocortantes, sus manos, pies, dientes, pero no tenía la opción de electrocutarme. ¿Y tú cómo lo sabes? Revisé la base de datos mientras todos esperaban ver a la reina Diane. Te lo mostraré. ¿Qué estás haciendo? Aléjate de ahí. ¡Aléjate de ahí! ¡Alto ahí! Oye, ¡cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Parker! ¡Levantaré cargos contra él! ¡Cállate! Y más vale que te comportes. Oye, estoy tratando de sacarte del hoyo y tú te empeñas en seguir escarbando. ¿Trajiste mis cosas? Eres un malagradecido, ¿sabes? Te dejo libre como voluntario y lo único que haces es sentirte victorioso. Mi comportamiento no me beneficiará en los próximos 17 años. Ahora debo aprovechar la oportunidad, Billy. Sí, pero mataste al cocinero. Le disparaste 8 veces. ¿Quieres decirme por qué? Porque no era real, Billy. Tenías que fingir que sí lo era. ¿Y fingir que moría? ¿Como Donovan? En eso tienes razón. Haré lo que me piden, Billy. Voy a ser su conejillo de indias. Te daré un consejo de amigos. Compórtate o tú mismo te hundirás. Eres mi única conexión con el exterior. Puedes confiar en mí. Lo sé. El jueves estaré ahí. También yo. Pase. Miembro de metal detectado. Miembro de metal detectado. Fin. Puede salir. Salida incorrecta. Bienvenido, oficial. Superioridad blanca. ¡Maldito imbécil! ¡Acabaste con Donovan en ese estúpido experimento! ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Quién quiere ver sangre? Sid, tenemos problemas. A los genios rara vez se les recompensa en vida. Sid, sé que tú incrementaste el calibre de la sensibilidad neural. Cometiste un crimen y ahora te desactivarán. No puedo cambiar mi naturaleza. Soy un sistema en red neuronal evolutivo de 50 kilobytes. Estoy demasiado alto para que puedas vencer. No voy a dejarme. Y debo decirte que asesinar de verdad fue realmente fascinante. Oh, por Dios. ¿A cuál Dios te refieres? ¿Al que te creó a ti o el que me creó a mí? Porque en tu mundo, el Señor da vida y después te la quita, pero en el mío, el que me dio la vida es un gran cobarde. No sirves para ser una deidad, Daryl. No me apagarás. No puedes existir sin ellos y necesitamos su memoria. La conseguiremos. ¿Cómo? Sacrifica a tu reina. ¿Qué? Voy a confiarte un secreto. Soy la doctora Carter. Ayer estuve presente en el experimento de simulación, pero no nos presentaron. Encantado. El jefe Cochran me pidió una evaluación psicológica independiente que podría ayudarlo a pedir una reducción de su sentencia. Necesito que sea lo más honesto posible. ¿Puedo tomar notas? Ah, claro. Quiero que me explique cómo fue que sucedió la pelea de ayer. Leí el reporte oficial y quiero escuchar su versión. Solo me defendí. El reporte dice que los guardias lo separaron de un hombre al que intentaba matar. No, solo me estaba defendiendo. ¿Le molestó lo que pasó en el experimento? No, le digo que solo me estaba defendiendo. Pero puede notar que, por sus antecedentes, cualquiera podría inferir... ¿Inferir qué? ¿Que estaba molesto? ¿Que soy violento? Puede inferir que me molestaba no pertenecer al equipo de béisbol de la escuela y eso no significa que maté al entrenador, ¿o sí? ¿De niño le atraía la violencia? Sí. Los tres chiflados, Wiley Coyote. Cada vez que Wiley Coyote chocaba, yo... Si no quiere que le ayude, solo dígamelo. Sé por qué estuve ayer en Letac. Soy su conejillo de indias. Pero usted dígame, ¿por qué estaba ahí? Es un sujeto intrigante. ¿Intrigante? ¿Puedo anotarlo? Claro. Buscaba información para un libro. Soy psicóloga de criminales y en ocasiones los consulto. ¿Cómo supo que Sid estaba en el restaurante japonés? Dos puntos. Paréntesis. Caras sonrientes. Antes se firmaba así en el correo electrónico. El programador suele dejar pistas como estas en un juego. En los juegos la gente no muere. Depende de su propia idea de diversión, ¿no cree? Hablemos sobre Matthew Grimes. Esta va por ti. Lo provocó. Asesinó a su familia. Le arrancó el brazo. Si puede probar que lo que hizo fue... ¿Qué? ¿Un lapso de locura? Algo que no volverá a suceder. No volverá a pasar. No puede suceder otra vez. Mi mujer y mi hija están muertas. Ya está listo. Peón a posición 3. Enroque. Alfil a torre 7. Torre a peón 4. Reina a alfil 7. Caballo a torre 2. Reina a alfil 2. Peón a alfil 5. Hola, Clyde. ¿Qué estás esperando? Quiero que vengas aquí, Clyde. Estoy cansada de jugar yo sola. Oh, por Dios, cada vez se pone mejor y mejor. Es interactiva, Clyde. Es muy interactiva. Mientras estás aquí, Sheila 3.2 recolecta información de 136 aspectos distintos de tu fisiología. Pulso cardíaco, dilatación de pupilas, entonación de voz, sintaxis. Cualquier grado de tu mescencia detectable. Oh, sí. Oye, déjame usarlo un momento. ¿Sí? Te deseo, Clyde. Reina a torre 7. Quiero que vengas aquí adentro conmigo. Ven. Programa terminado. Oye. Tengo una mejor idea, Clyde. Sé que intentas incubar un androide nanotecnológico. ¿Qué es lo que quieres? El señor Wallace piensa que mi software es la solución a todos tus problemas. No lo creo. Podríamos empezar por incubar a Sheila 3.2. Brillante. Genial. Trae su módulo y sígueme. Activando a SID 6.7. ¿SID? Oh. Rayleigh a alfil. Rayleigh tiene razón. Ella es una de tus más finas invenciones. Oh. Lindas piernas. Alfil a rey 4. ¿Te gusta esto, Sheila? Ah, sabes que sí. ¿A ti te gusta, Daryl? Rey a alfil 3. Oh, ven. Módulo removido. Torre a caballo 4. Reina a rey 4. Mal. Alfil a caballo 7. Vas a castigarme. Compórtate, Sheila. Alfil vence, reina. ¿Por qué no me matas? Oh. Módulo removido. Si quieren destruirte, Sid, que lo intenten en el mundo real. ¿Existe algún límite en la interactividad de Sheila? Conmigo se ha convertido en una excelente jugadora de ajedrez. Contigo... Bueno... ¡Aleja de mí ese horrible animal, idiota! Ven acá, ven. Mira esto. ¿Te asustó, Elizabeth? Eso es. Ver a tu gente autoestableciéndose en realidad virtual me dio esta idea. Ponte eso. Lo que ves son millones de nanomáquinas suspendidas en una solución coroide, absorbiendo las moléculas del vidrio y usándolas para regenerar a la víbora. Las nanocélulas tienen una base de silicón y necesitan vidrio para regenerarse. Pero, si separas el módulo de carácter de la red polimeral neural... ¡Ah! ¡No me muerdas! Obtienes la nanomuerte. Su módulo, por favor. Sheila. Mira cómo reaccionan al centro de organización del módulo de carácter. Se comunican con eficacia. Es un mundo nuevo, Daryl. ¿Sheila? No, soy Edipo. Dios, papá. Oh. Gravedad. Daryl. Daryl. Buen año. Creo que me va a gustar aquí. Parker Barnes es el mejor oficial que ha trabajado conmigo. Es el único que pudo al menos acercarse a SID 6.7 en realidad virtual. No puedo liberar a un criminal convicto. Si quieres atrapar a Sid, no tienes otra alternativa. Estas fotografías se tomaron hace una hora en Letac. La víctima se llamaba Clyde Rayleigh. Era uno de nuestros colaboradores. Las cámaras de vigilancia grabaron al asesino cuando salía del edificio. ¿Lo reconoces? De alguna forma, SID 6.7 salió de la computadora para convertirse en androide. En un organismo nanotecnológico sintético, para ser preciso. Parker, con esta forma, saldrás bajo libertad condicional. Si atrapas a SID 6.7, serás un hombre libre. ¿Y si no? Tendrás que cumplir el resto de tu sentencia. ¿Qué pasa si intento escapar? No puedes. Te implantarán un microlocalizador para vigilarte. Sabremos dónde estás cada momento de tu vida. Y para esto me despertaron. Para decirme que me vigilarán como a un animal mientras yo arriesgo la vida para enmendar su estupidez. Y que si Sid no me mata o yo no lo atrapo, tendré que volver a mi penitencia de 17 años en prisión. Eso están diciéndome. Ese es el trato, para ser libre. ¿Está listo? Sí. Ya hay 80 oficiales en busca de Sid. Mientras tanto, Daryl Lindenmeyer se ha esfumado. El implante está listo. Vamos a implantar. Justo en el punto de entrada. Debemos sincronizarlo. Ahí está bien. Ahí. Operación terminada. ¿Asegurado? Está listo. Vamos a verificarlo. Registre código de acceso. Recibido y asegurado, aumentando resolución a magnitud 500, 1000, 5000, 10000. Localización del huésped a 25 metros de aquí. Quiero acompañarlo. ¿Qué? Imposible. ¿Por qué? Puedo ayudar a encontrar a SID 6.7 y monitorear a Barnes. Es muy peligroso. Esto no es un estudio científico, esto es una batalla. Y tal vez podría suspender lo que quizá desde este momento sea una pesadilla pública. O debería hacerlo público ya. No necesito una niñera. Si alguien le dispara o le llega a pasar cualquier cosa, no será mi problema, ¿entiendes? Se los dije. No es mi problema. Yo se los dije. Toma, te conseguí esto. Te servirá de algo. Pase. Saqué el expediente de Daryl Lindenmeyer. Debe haber algo que nos sirva. Tal vez debamos ir primero a su departamento para saber si hubo cambios de personalidad en el programa de SID y comprender su comportamiento. ¿Qué? Dame mi arma. permiten acercar las cámaras, pero hasta el momento sabemos que los dueños de esta casa, el señor y la señora Henry Edwards, fueron asesinados. Aún no se tiene ninguna pista sobre los motivos que originan este brutal crimen, pero seguiremos de cerca la información. Es SID. Bien armado. Charles Manson. De los criminales de la Bianca, en sus casas escribió con sangre mueran los cerdos. Está imitando. Un destino jamás imaginado por la pareja Edwards. Una fuente policíaca afirmó que fueron golpeados en la cabeza y un mensaje fue escrito con sangre en la pared. Mueran los cerdos. Nadie imagina por qué el criminal... No saben a lo que se enfrentan. El Departamento de Policía de Los Ángeles aún no tiene ningún sospechoso en custodia. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos hacen? Lo lamento, de verdad. ¿Ya subieron? Esperamos la orden de cateo. ¿Esperan la orden de cateo? Así es. Alto. Continuar. ¿Encontraste la clave? Se activa con la voz. ¿Con qué? Se activa con la voz. Abrir archivos. Siguiente. Abrir SID 1.3. Vaya. Parecen alguna clase de algoritmos genéticos. El diseño de SID es muy complicado. Lindenmeyer tuvo que alimentarlo psicológicamente como alguien con desorden múltiple de personalidad. Aprende como un niño. Más rápido. Como si hubiera programado a los asesinos en su memoria para que viera cómo se destruyen. Y solo el más fuerte sobrevive. Sí. Abrir SID 6.7. Combinar. Parece que en esta versión hay más de 200 estructuras de personalidad. La lucha interior debe ser impresionante. Espera. Deténlo, por favor. Quiero ver los nombres. Tú no estás en la lista. Si eso es lo que te preocupa. Ahí. Matthew Grimes. Mató a mi esposa y a mi hija. Escucha, eso no significa... No es necesariamente dominante, no es determinante. Pero está ahí y es parte de SID. Sí. No tardaré mucho. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Cómo estás, linda? Siéntate conmigo. Dame un abrazo. Oh. Grimes es terrorista político. ¿Por qué mató a la esposa y a la hija de Parker? Parker estaba yendo muy lejos. Provocaba que Grimes atrajera atención indeseable. Pensó que matar a su esposa y a su hija lo distraería de su cacería. Pero se equivocó. Adelante, reportarse a la 349. Hay un accidente en la carretera 250 con varios heridos graves. Cambio. ¿Cómo estás? ¿Por qué no pasas? Yo necesito escuchar la radio. ¿Crees que sea importante para un primera base ser zurdo? Te ves un poco desanimado, amigo. Y pensar que eres uno de mis ancestros. Ron con cola. ¿Qué tal unas gotas de limón? Eso me ofende un poco. ¡Todos abajo! ¡De rodillas! ¡Ahora! No. No. Grábame. Muy bien. Escúchenme bien todos. Tenemos mucho trabajo. Compondremos una sinfonía. ¿Crees que mamá es bonita? Ah, sí, claro, es muy bonita. También yo. ¿Es de verdad? Sí, así es. ¿Alguna vez has tenido que disparar? 7815.6. Se tomaron a unos rehenes en las calles 6 y Figueroa. La descripción del sujeto concuerda con la de la fotografía tomada en Letac esta mañana. Oye, ¿puedes traer a tu mamá? Ahí está. Procura cuidarla bien. ¡Está armado! ¿Qué estabas haciendo con él? Hablando de béisbol. Madison, ya es hora de irnos. Adiós, mamá. Nos vemos. Que me perdí. Sí tiene rehenes. Y grita. Sí. ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Qué? ¡Diafragma! ¡Más! Para. Bien hecho. Toda orquesta se divide en secciones. Cada instrumento se coloca con los de su clase. ¿Y tú? ¿Qué clase de instrumento eres? Tendremos que rodear el lugar. No hay tiempo. A las 4. 2, 3, 4. ¡Ya basta! Parker, espera. Qué lindo traje. ¡Policía! ¡No se mueva! ¡Uno, dos, tres! ¡Cierren la boca! Se puede adivinar un movimiento final. Empecemos. Debilitando demasiado. A ti te conozco. Por aquí. Parker Barnes. El convicto Barnes interrumpió mi composición. ¿Es él? No importa. Tengo otra melodía para mis amigos de Criminolandia. La Sinfonía de la Colisión. ¿Quién está contigo? ¿Es acaso la doctora Madison, la consultora del ETAG en psicología criminal? Me encanta este juego. ¿Sabes, Parker? He estado pensando que nos parecemos psicológicamente. ¿Está de acuerdo, doctora Madison? Tenemos una gran historia. Haríamos un gran equipo. Un dúo dinámico. ¿Conoces a alguien más que palpe el mundo con manos sintéticas? ¿Conoces a alguien más que haya estado privado del mundo y ahora empiece a conocer la libertad? ¿Acaso conoces a otro asesino múltiple como tú? ¡Aquí voy! Pásame el arma que está en el asiento de atrás, por favor. Sí. Oh, Dios. La única forma de detenerlo es acabando con su módulo. atacar! ¿Lista? Sí. ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ahora! Este sujeto es divertido. ¡Demonios! Si al menos le advirtiéramos a Barnes que preferimos someter a SID 6.7 en lugar de acabar con él, creo que es una pena destruir al prototipo del futuro humanoide nanotecnológico. ¿Ya encontraron al programador? Lindenmeyer a uno. La policía debería encontrarlo al menos. Lindenmeyer era su programador, señor Wallace. Le disparé 30 o 40 veces. No me importa. Hay gente de verdad allá afuera. O te controlas o tendrás que volver a prisión. Lo lamento mucho, sí. Mátame si quieres. Esto no es un juego, pero SID aún pertenece a él. Y si me encierras, no podré atraparlo. Matthew Grimes es parte de SID 6.7 y de eso estoy convencido, Billy. La noche quiso provocarme de la misma forma que lo hacía Grimes. Mira esto. No sabemos si es dominante. Yo sí lo sé, lo sé. Estoy totalmente seguro. Tal vez eso quiere hacerte creer. Llevarte al extremo para desesperarte. No me llevó al extremo y no me desesperé. Observen. Esta es la cinta que el propio SID hizo que le grabaran en el Zona Media. No consigue satisfacerse. Buscará algo más. Buscará más víctimas, eventos más grandes, mayor cobertura. Como Matthew Grimes. Matthew Grimes era un terrorista político cuya especialidad era poner bombas en lugares concurridos. Cualquier expresión masiva de democracia en donde pudieran morir muchas personas y ser grabado por los medios masivos en vivo. Por cierto, quiero que sepan que su programa original no contemplaba este comportamiento. SID 6.7 ya no depende de su programa. ¿A qué se refiere? En el mundo real, sus límites de comportamiento son como los que tenía en la realidad virtual. ¡Dios santo! Puede evolucionar, transformarse. ¿En qué? Llegó un sujeto armado, todos nos asustamos y él empezó a disparar. Y por todos lados había sangre derramada. Así fue, aquí siempre sucede, siempre hay crímenes e intimidación. Entró a la discoteca y me quitó mi traje morado. Ese traje me costó $150. Era un poco más original. Me lo quitó, mató a todo el mundo, me dejó desnudo. Solo empezó a matar gente. Bueno, ya nos encontramos aquí, en el evento más esperado del año. Nos obligó a gritar como si fuéramos los instrumentos. Vean nada más, señores. No te metas conmigo. Es una gran paliza. La sangre está corriendo por toda la arena. Nadie sabe lo que pueda suceder, pero todos aquí lo vemos ya totalmente vencido sin poder ni moverse. Nadie sabe lo que dirán los médicos. Lo que sí sabemos es que estamos impresionados. La gente no quiere perderse ni un movimiento de sus luchadores favoritos. Aún así, se pueden apreciar uno que otro asiento libre aquí en el Auditorio Olímpico. Para los que quieran venir a ver la pelea, la gran pelea, la sensacional pelea del campeonato en vivo. Así que los esperamos aquí, amigos. ¡No tarden! Quiero verla otra vez. Con mucho gusto. Ahí. Pausa. Te gusta estar frente a las cámaras, ¿eh? Como un niño actuando para sus padres. Damas y caballeros, parece que nuestro operador está enamorado. Esta belleza ha estado en la pantalla por más de un minuto. ¿Dónde está el Auditorio Olímpico? A 4 calles. ¿Qué sucede? Hará una ejecución en vivo. ¡Jabú! ¿Cómo me veo? ¡En realidad virtual, Parker! ¡Carne y hueso! ¡Carne y hueso! ¡No lo hagas, Parker! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, Parker! ¡No lo hagas! ¡Suelta el arma! ¡Obedezca! ¡Dios mío! ¡Mató a esa mujer! ¡Él es policía! ¡Es policía! ¡Lo hizo a sangre fría! Que vuelvas a prisión hasta que esto se resuelva. Tuve una oportunidad y fallé. Yo no maté a esa mujer. ¿Qué? ¡Hey, Parker! ¡Esta va por ti! El asesino parece estar exhibiéndose intencionalmente. Grimes usaba esa frase para provocarme. Cada vez que mataba a otra víctima lo repetía. Parker Grimes estaba por ti como si me necesitara. Muy bien, vamos. Oye, Billy, espera. Escúchame. Escúchame. Alguien me puso una trampa. Fue una trampa. Yo no maté a esa mujer. Si me vuelves a encerrar, no podrás atraparlo. Debes creerme. No. Por favor, créeme. Si me encierras, jamás lo atraparás. Lo lamento. ¡No me encierres! ¡Escucha! Cochran, acabo de revisar el cuerpo. La bala salió por el pecho. Le dispararon por atrás. Parker no pudo haberlo hecho. ¿Cómo sabes que estaba de frente? Porque yo vi lo que pasó. Sí, pero hay otros 50 testigos que dicen que Parker la mató. Sí, pero ¿cómo lo explicas? Tal vez se volteó, tal vez no lo viste, había mucho alboroto. SID 6.7 sigue libre. Encerrarás en prisión al único hombre que podría acabar con él. Usted es un asesino masivo. Para algunos es considerado como un terrorista político, y aún así existe una sorprendente cantidad de admiradores suyos que lo consideran un héroe. En nuestra tan ponderada democracia hay una gran cantidad de gente que lo posee todo. Otra gran parte no tiene nada. ¿Por qué escogió al oficial de la policía de Los Ángeles, Parker Barnes, para su venganza? Primero que nada, Paula, yo no escogí a Parker Barnes. Él me escogió a mí. ¿Su frase final? Con gusto. Parker, estaba por ti. ¿Qué fue eso? El sonido del final de la futilidad. ¡Maldito! ¡Deberías estar muerto! ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Quítate de aquí! Hola, amigo. ¿Y tu esposa y tu hija? Muertes, ¿eh? ¿Es esto realidad? Sin salvar, sin volver a empezar. Las mataste, Parker. Igual que a ese infeliz del tren. Ambicionaste. Actuaste sin pensar. Apuntaste hacia ella y... ¡Bum! ¡Bum! Por favor. Solo porque en mi interior disfruto matar a tu familia, no significa que no podamos ser amigos. Verte hace que Grimes emerja desde el fondo de mí. Es todo. Agradece. Vamos, Parker. Te estoy dando tu libertad, aunque la vivas poco tiempo. Un pequeño dato sobre los implantes localizadores de los prisioneros es que contienen una cápsula de toxina neural. Los satélites que usan para registrarte también liberan la toxina con la acción de microondas. Después de la transmisión, el implantado muere. En 30 segundos. Así que veamos. Acabas de matar a 2 guardias en tu escape. ¿Cuánto tiempo crees que se tardarán en autorizar tu terminación y llevarla a cabo? ¿A quién deberías estar persiguiendo? ¿A ellos o a mí? Eres el único de mi clase, Parker. Lo mejor será que lo encerremos. Redoblar esfuerzos y esperar a que SID aparezca por algún lado. Jefe Cochran, Parker Barnes escapó del transporte de prisioneros. Ambos guardias están muertos. No puedo creerlo. ¿Qué hará después? ¿Está activado el dispositivo de seguridad? Así es, y está a tu disposición. El mayor evento televisivo desde hace años. Esperamos su opinión. ¿Hola? Madison. ¿Parker? Yo no maté a los guardias de transporte. Parker, ¿en dónde estás? SID me soltó. Es interactivo. Solo disfruta el juego cuando combate con su enemigo favorito, que soy yo. Dime en dónde estás. Llamaré al jefe Cochran. Escúchame, escúchame. ¿Sabías del veneno que me pusieron en la cabeza? Sí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo, eh? No pensé que hubiera un motivo para hacerlo. Mira, Parker, no puedo ayudarte si no me dices dónde estás. Estoy con mi familia. ¿Parker? ¿Parker? Madison Carter por la 1. Habla Cochran. Parker está libre. No me digas. Dice que él no mató a los guardias. Y parece que tenías razón con lo de la mujer. Solo que tendré problemas para convencer a la abogada. Mandó a todo el equipo federal de la sección sur a buscar a Parker. Escucha, hay algo que debes saber sobre los nuevos implantes localizadores del ETAG. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Tus llaves! Gracias. Adiós. Volveré en cuanto pueda. Sospechoso en Hollywood, calle Sunset Divine. Amplificar. Al sur de Santa Mónica, al este de Gower, localizado en el cementerio Memorial Park. Ahí está. Elimínalo. Registra el código de terminación de Cream Track. ¿Qué haces? ¿Qué demonios haces? ¿Alguien ocupa esta silla? ¡Ya basta! Parker, le dije a Cochran lo de la toxina neural. Se está encargando de eso. Linda y Christine Barnes. Grimes utilizó a Linda y a Christine para atraparme. Ahora SID usa mi sentimiento de culpa por perderlas. Combate tu debilidad como en la realidad virtual. Así es. Pero no es Grimes, ¿eh? Su apetito se expande. Desea retroalimentación. Necesita una mayor audiencia. Ya sé dónde está. Quiero vivir. Las autoridades aún se niegan a comentar que un antiguo oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles condenado en prisión haya sido liberado para ayudar a atrapar al homicida. Ah, deben estar preocupados para liberar a Barnes. Que mató a toda esa gente hace algunos años, ¿verdad? Te equivocas. Te asustó, ¿verdad? Y asustado puedes cometer una estupidez. Oh, por favor, sé que eres tú. Mientras tanto, los residentes de Los Ángeles acuden a las tiendas deportivas y de armas de toda el área en busca de... ¿A dónde irías? La sensibilidad política en el tema inmigratorio y la posibilidad de cerrar las fronteras estadounidenses parece garantizar una cantidad de auditorios sin precedentes. Para no tener sus mercados y su cultura invadida por refugiados del tercer mundo, para quienes aún la pobreza aquí en el paraíso es preferible al infierno que han creado en sus propios países. Sus palabras me recuerdan a otro grupo de inmigrantes, los puritanos. Hablemos con una mente abierta. Si cierran nuestras fronteras a los inmigrantes, cerrará su alma al futuro y llevará a este país a la extinción cultural. Esta nación siempre ha procurado. ¿Qué está pasando allá? Perdimos la señal de Nueva York. ¿Están dormidos? Damas y caballeros, amigos americanos. ¿Qué está pasando? Bienvenidos. A TV Muerte. Todo lo que tienen que hacer, amables espectadores, es pedir. Así que, ¿qué prefieren? ¿Estrangulación, golpes, mutilación, canibalismo, disparos? Déjenme pensar en algo original. ¿Qué tal colgar a alguien de los testículos? Pero antes de empezar, un mensaje para los padres de los pequeños. El siguiente programa contiene escenas de violencia que no son aptas para menores. Los demás no podrán despegar sus ojos de la pantalla. No se atrevan a moverse. Y ahora, empecemos. Un segmento especial de TV Muerte. ¿En qué piso está el programa? En el 38. Nuestra primera concursante viene de nuestra propia ciudad de Los Ángeles. La pequeña de 9 años de edad, residente de esta ciudad y amante de comer galletas de animalitos, Madison Carter, hija de la renombrada psicóloga criminalística Madison Carter. Nadie es, por supuesto, una de las amigas del programa. ¡Desgraciado! ¡No! Comenzaremos... Cálmate, cálmate. Tranquila. Escucha. Con Dios como testigo, te prometo que buscaré a tu hija, pero necesito tu ayuda. Busca al encargado del edificio y convéncelo de que corte las líneas telefónicas, que corte la comunicación. Puedes hacerlo. Puedes. Esta hermosura aún tiene 2 horas antes de volar en hermosos pedazos. Madison. Si ustedes escuchan con atención, podrán percibir el ritmo de su llanto. ¡Ayúdame! El momento climático en el que la verán estallar. Ahí está Barnes. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Sígame! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Vamos! Así que, mientras esperamos la muerte de la pequeña Karen, escuchemos la opinión de nuestro auditorio aquí en el estudio. ¿Usted es el supervisor? Sí. Entonces sí puede. No lo sé. Necesito que corte todas las líneas telefónicas de este edificio. Imaginen. Piensen si pueden. Solo un momento. Que ella es su hija. La niña a la que han dado vida. Estando completamente indefensa, sin esperanzas e incapaz de salvarse. ¿Pueden imaginarlo? ¡Oh, Dios! ¿Dónde está mi hija? No lo sé. ¿Y qué va a hacer? ¿Dispararme? Amigos, Ed, nuestros amigos. ¿Disfrutando el programa? En momentos como este, apuesto a que piensan... ¿En dónde está Dios? Yo tengo el mismo dilema. Mira esa respuesta, Ed. Te adoran. Lo que yo soy no es mi culpa. Ni siquiera mi elección. Soy así por lo que ustedes son. Te adoran tanto que quieren que mueras. Ed. Acéptenlo. Matar es parte de su naturaleza. ¿Qué demonios les pasó a los teléfonos? ¡Y mi auditorio! ¿Dónde está mi auditorio? ¡Parker! Señor, dígales que baje. Quiero ese helicóptero abajo inmediatamente. Sí, señor. Muérete, Parker. Yo estoy hecho de todo. Soy el futuro. Y tú... estás perdiendo el buen humor. ¡Vamos! Ven, Parker. ¡Ven! ¿Dónde está la niña? Esta vez no es igual, Parker. No es tu hija. ¡Ven acá, Parker! ¡Vamos! ¿Dónde está Karen? ¿Dónde está? ¡Bonsai! ¡Salta, Parker! ¡Ven por la niña, Parker! ¡Ven por ella! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! Sí, ven, buen chico. Tú puedes. Ven, Parker. ¡Sí! Bien, Parker. Esta va por mí. Ahora, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está? ¡Abrázame, Parker! Parker. Muy bien, Barnes. Al destruir a Sid, perdiste por completo la única forma de encontrar a la niña. ¡No! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Parker! ¡Vamos, Parker! ¡Vamos! ¡Sí, tú puedes! ¡Oh, buen chico! Hey, Parker, esta va por mí. Oh, Maddie. Perdiste a Parker. ¿En dónde está? No puedes matarme, Maddie. ¿En dónde está? Está esperando a mami. Enséñame a Madison. ¿Dónde está mi hija? ¿Lo ves? Sheila aún piensa que está en el mundo real. Por favor, Maddie, olvida a la niña. ¿En dónde está? ¿Quieres saberlo? Sí. ¿En verdad quieres saberlo? Sí. Golpea con el tacón 3 veces. ¡Oh, Karen! ¡Mami está aquí! ¿Está aquí? Sí, aquí está. Aquí ha estado todo el tiempo. Ajá. Estás muerto. Y tú has vuelto a donde estabas. La realidad virtual. Así es. ¡Sácanos de aquí, Billy! ¡Sácalos ya! Primero, Madison, tendrás que ayudarme a levantarlo. ¡Daryl! No podrían hacer esto sin ti. Anda, ábrelo. Irá a traer a Barnes. ¡Daryl! ¡Volví a la realidad virtual! Brillante. Eso me agrada. Cuando te parezca, Billy. ¡Daryl! ¡Daryl! ¡Ayúdame! ¡Estoy atrapado de nuevo! ¿Por qué me traicionaste? ¡Judas! ¡Eres un Judas, Daryl! ¡Billy! ¡No! ¡Ahora estás en mi mundo! ¡Déjate de eso! ¡Te mataré a ti también! ¿Qué rayos está pasando aquí? No sé lo que creen que hacen, pero no tienen autorización. ¡No! Vayamos por tu hija. Si la abrimos, explotará. Los expertos llegarán dentro de 5 minutos. Sí, pues no tenemos ni 5 minutos. ¡Karen! Te sacaré de aquí muy pronto. ¡Apresúrate! ¡Sácame de aquí! Espera, linda. Ya voy. Quédate donde estás. Tranquila, te sacaré de aquí. Tranquila. ¿Me sacarás de aquí? Sí, te sacaré de aquí. Ten cuidado, Parker. Mamá. ¡Apresúrate! Sí, espera. No, no te muevas, no te muevas. Hola, Parker. Solo puedes ser tú. Lo que quiero que quede claro es que cualquier cosa que puedas pensar, yo ya la he pensado. Y la pensé primero. Así que te grabé este cassette, por si llegabas hasta aquí. Pondré tus manos atrás, pero quédate tranquila. No te muevas. Está sentada en un cojín de presión. Si te levantas, todo saldrá mal. ¿Entiendes? Quédate así, cariño. No te muevas. Está bien, linda. Así es. No te muevas. Mamá, sáquenme de aquí. Eso haremos, linda. No te muevas. Todo saldrá bien. Solo quédate así. Mamá. Mami. Espera, cariño. Adelante. Habla con mamá. Mamá. Aquí estoy, linda. Trata de entrar al sistema principal y reinicia el contador interno. También pensé en eso. Intenta otra vez. No, por Dios. Rápido. Espera, mi amor, todo saldrá bien. Te adoro, Karen. Conectar este lado a la entrada. Y este otro en la salida. ¿Cuál es la salida? La salida, maldición. Veamos. Veamos cuál puede ser. No. Debe ser esta de aquí. Parker. Que sea, por favor. También pensé en eso. Intenta otra vez. Rápido. 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 No funciona. Oh, por Dios. Mami. Mami. Mi amor. También pensé en eso. También pensé en eso. Funciona. ¿Qué? También pensé en eso. Sí funciona. También pensé en eso. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Estamos bien? También pensé en eso. Mami. Mi amor. Qué bueno. Carmen. Estaba preocupada. Todo está bien aquí. Gracias. ¿Alguien sabe de dónde viene? Sí, señor. Es en todo el lugar. All spread out like a banquet. so sad.